Desde el pasado 14 de noviembre se desconoce el paradero del señor José Guadalupe Ramírez Nieves, de 77 años de edad. Su familia está desesperada. Salió de aquí de la casa a las 7 de la mañana aproximadamente, en un video que nos otorgó el vecino de aquí de unas casitas, y ya no volvió. Normalmente su rutina de él es salir por las mañanas a esas horas rumbo al Felipe Ángeles a comprar su periódico y de ahí con una frutita o algo y regresar a casa. Sus familiares, al ver que no regresó, se han dedicado hasta la fecha a buscarlo todos los días. Pues es una desesperación que sentimos todos, porque desde el día que él sale de aquí de su casa, como dice mi esposo, no sabemos nada, absolutamente nada de él. Nadie lo ha visto así a ciencia cierta, no tenemos una prueba así en foto, en video, de que en verdad lo hayan visto y de que en verdad sea él el que vieron. Hace un año aproximadamente le fue diagnosticado a don José Alzheimer. Su familia tiene miedo ya que él llevaba automedicación. El no continuar con su tratamiento puede ser peligroso para su mente. Aparte que como él ya no ha tenido calma, a lo mejor anda asustado y no está tomando su medicamento, entonces por eso es que su mente no vuelve. La familia interpuso la denuncia correspondiente ante la Fiscalía de Personas Desaparecidas. Sin embargo, están a la espera de que les proporcionen los videos de las cámaras de seguridad del C5. Como señas particulares, don José Guadalupe tiene cabello lacio, corto, entrecano, es de tez morena clara, viste una chamarra negra, pantalón azul, tenis negros con rayas blancas y fue visto por última vez en la Colonia Popular en Guadalajara. Si usted tiene información sobre su paradero, puede comunicarse al 3331 45 63 14 de la Comisión de Búsqueda de Personas o también a la línea de emergencia 911. De acuerdo al Sistema de Información sobre Víctimas de Desaparición SISOVID, al 30 de noviembre del 2024 se tienen contabilizadas en Jalisco 15.372 personas desaparecidas, 13.606 hombres y 1.766 mujeres. Israel Rangel, Mega Noticias.